Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, soy Bitdones y estamos aquí en ClickStorms con un nuevo juego para el canal, la beta de Star Wars Battlefront. Lo que veréis en este vídeo es mi propia experiencia, así que todo lo que veáis a partir de ahora puede cambiar durante los siguientes meses, días o semanas, porque es una beta, ya lo sabéis. Y voy a hablar de mi experiencia con ella, con esta beta. Primero vemos aquí el mensaje de bienvenida. Explica básicamente lo que incluye la beta. Bueno, que jugarás 40 jugadores, los tipos de juego así, bueno, lo ponen un poco de historieta y que saldrá el 17 de noviembre en Norteamérica. Bueno, primero vemos la interfaz, muy sencilla y bueno, currada. Luego vemos aquí un pequeño menú donde lo que vemos aquí es cuando nos unimos a como para unirse al mismo bando con un amigo. Primero necesitamos unirnos de aquí simplemente para invitar a la party, también a nuestro amigo, y pues un seguimiento de nuestro paso por el juego, por así decirlo, el rango que tenemos y el rango, las muertes, veces que ganamos y que perdemos y tiempo jugado. En la beta encontraremos desbloqueadas dos opciones, el multiplayer y el misión. Misión es muy sencillo, puedes jugar solo con un amigo y lo que tienes que hacer es misiones, hay como una especie de oleada. Bueno, en el multiplayer, como veis aquí, pone que es de 6 a 40 jugadores. Ahora vamos a ir a coleccionables, pinchamos en el icono de nuestro jugador y lo primero que nos pone es que podemos conseguir créditos que los usaremos para desbloquear ítems, armas y demás. Así que vamos a las armas. El icono que pone debajo del emblema ese es el nivel que debemos tener para poder usarla o comprarla, por así decirlo. Y luego tener el dinero suficiente. Vale, vamos a ver la StarCat, que esto es cuando entres a jugar podrás elegir dos. Así que bueno, es lo mismo. Nivel, dinero y aquí están las granadas, el fusil y demás. Seguimos echando un ojo, vemos que el estado pues está deshabilitado para esta beta y luego vemos pues las opciones de vídeo, de controles, de audio, como siempre digo, esto es al gusto del consumidor. Bueno, ahora sí vamos a ver el multiplayer, vemos que la beta está desbloqueada a dos mapas, por así decirlo, uno de 16 jugadores, es dos bandos y es muerte por equipos. Y luego es uno que es 40 jugadores y hay unos objetivos y también hay vehículos, así que bueno. Aquí nos sale un mensaje de advertencia para que subamos un poquito de rango y consigamos desbloqueables antes de entrar en este modo de juego. Bueno, entramos y vemos los objetivos que tenemos que cumplir a mano izquierda y luego, por así decirlo, el personaje y los ítems que queramos escoger para esta partida. Estas son como unas ventajas que están por el mapa, que al cogerlas lo que hace es que consigamos una ventaja. Ahora mismo, o sea, lo que me ha dropeado, por así decirlo, es como un escudo anti-láser. Entonces, eso va bien para en batallas bastante, bueno, concurridas, pues lo activas y los aliados se pueden meter dentro y no les afecta los disparos, porque rebotan en un campo de fuerza. La verdad es que el mapa está muy bien, aparte de, bueno, como podéis ver, el efecto del hielo en el suelo por el frío, la niebla del mismo frío. Es un mapa en el que es CQB, como podéis ver, espacios cerrados, a la vez que es también campo abierto, es un mapa bastante mixto. Como veréis a continuación, las partículas de hielo, fuego, explosiones por granadas y demás está súper currada. En décimas de segundo te metes dentro de la batalla, todo lo que son láseres en el mapa, lo vemos aquí, todas las partículas, hace que, bueno, que el entorno sea agradecido, meterte en conflicto. Por el mapa encontraremos desplegados varios objetos que podemos coger, como torretas y demás, que eso, bueno, hace que todavía sea un poco más masiva esta batalla, ya que pueden cualquiera de los dos bandos coger estos ítems, por así decirlo, estos puestos de mando. Bueno, también lo más épico del juego es encontrarte a Darth Vader, por ejemplo, por el mapa, contra Lucas Skywalker, o sea,
es espectacular este momento. Cuando llegué aquí a la partida y me encontré este panorama, dejé de jugar completamente y me dirigí a ver ese pedazo de espectáculo. O sea, imaginaos aquí en mitad de una batalla y de repente te aparece Darth Vader, tío, y vamos. Impresionante. Bueno, en conclusión, este mapa que nos trae la beta, yo creo que es el pequeño potencial que va a traer el juego. Más que nada para cara a esos seguidores de la saga, porque todos los sonidos, las texturas, todo está muy cuidado. Y yo creo que en general estos mapas tan abiertos van a ser una locura. Y el público con más cariño a esta saga lo va a agradecer. Bueno, justo después de la partida y aún con la miel en los labios, vemos aquí los jugadores mejores de la partida. Vemos todos los puntos que hemos conseguido y demás. Y se nos abre un menú donde podemos interactuar con nuestro personaje para poder comprar o equipar para las siguientes partidas, pues nuevas armas o nuevos ítems. Bueno, ahora vamos a ver el otro mapa, que es equipo contra equipo, ¿vale? Los rebeldes contra el imperio. Bueno, este modo es sencillo. Arriba vemos el tiempo de partida y un contador, equipo azul, equipo rojo, donde cuentan las balizas que consigues. Como capturar una zona, capturar la bandera, por así decirlo, o un punto. Veis como ahora mismo el equipo rojo tiene esa baliza, y durante el periodo que es el círculo que la rodea, el icono, bueno, es el que conseguirá la baliza, por así decirlo, el punto para ese equipo. De mientras te pegas a tortas con el equipo contrario. Para cambiar la baliza a tu equipo es muy sencillo, te acercas, mantienes pulsado la E y se cambia. Cada vez que se captura una baliza, dropea, pues bueno, unos ítems, por así decirlo. En conclusión, este modo de juego es muy frenético y se nota muchísimo el juego en equipo. Si el equipo no va por las balizas, no, por mucho que mates, no ganará la partida. Y por último, que os quiero enseñar en el vídeo son las misiones. Solo tenemos desbloqueados el superviviente, por así decirlo. Así que bueno, empezaremos por el modo normal, porque hay varios. Se van desbloqueando a medida que vamos jugando. Y como no tenemos a ningún jugador amigo, por así decirlo, conectado, pues bueno, lo vamos a jugar en solo, en single player. Bueno, la misión de este mapa es sencillo, por así decirlo. Te van saliendo oleadas de enemigos, a cada cual más fuertes, que si soldados rasos, que si francotiradores, que si máquinas de asedio, típico de supervivencia, como en otros títulos. ¿Qué decir del mapa? Pues bueno, te puedes subir a esas montañas rocosas, está súper bien hecho todo el tema de rocas, de humo, las texturas de las cabañas de tela y partes del mapa que se destruyen, las luces, las sombras. La verdad es que el mapa está muy, muy, muy bien trabajado. Este es un modo de juego más que incluye el juego. Yo creo que lo mejor para este caso es jugarlo con un amigo para pasar un buen rato e intentar ver a qué dificultad podéis llegar. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido. Tenéis el botón de like y la barra de comentarios para dejar vuestras experiencias sobre la beta. Y seguidamente colgaremos gameplays con un verdadero fan de esta saga, así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!